Bona tarda a tots. Doncs sí, el que jo he fet és tornar-me a desplaçar al port de Tarragona. Crec que ja hem vingut per aquí en alguna ocasió en el que portem de temporada, pocs dies. Però, en tot cas, he vingut per parlar d'art. I és que justament aquelles persones que ens estiguin seguint a través del nostre servei de Ràdio La Carta, on pengem aquest vídeo i també es pot veure en directe a través del nostre streaming, just al meu darrere hi ha una sèrie de quadres. I és que quins són aquests quadres? Que jo m'he desplaçat fins a petits olis d'Antonio Latre, una exposició que tot just s'inaugura aquí al Tinglado 1 del port de Tarragona i que ara mateix la persona que m'acompanya és la més indicada per parlar de tot aquest tema, perquè és l'autor, Antonio Latre. Moltes gràcies per estar uns minuts amb nosaltres. Per l'entrevista. Escolta, una cosa està clara i és que el propi títol de l'exposició ens dona una petita pista de com estan fets aquests quadres. Empecé con los pequeños formatos, que eran ágiles, eran rápidos y muy sugerentes. Y luego fue que ya me fui liando un poquito a hacer algo más grande y esto, sin vistar de Tarragona. Pero básicamente me gusta mucho el formato muy pequeñito, el formato pequeño, 30-30, 40-40. Sí, es lo que más hago. És a dir, que aquests ara mateix que tenim al nostre darrere, aquest pot de cristall amb... Això són... Olis. O, per exemple, aquella maduixa d'allí al teu darrere, serien els primers? No. Los primeros fueron quizá los de los cacharritos, los de las jarritas de metálicas, frutas, sobre todo el tema de las caracolas, que también hice un cursillo con un pintor, para mí de lo mejor que hay en este momento, un gran hiperrealista, que es Antonio Cazorla, de Huelva, y mucho, mucho me sugirió el tema, los formatos y la manera de pintar, y ha sido para mí un exitazo trabajar con él, desde luego. ¿Y quién sería el teu procés de creació o de pensar ara per què fas una maduixa o per què fas unes caracoles no. Més enllà hi ha paisatges. Un tema te gusta y directamente te dedicas a pintarlo y ya está. No es, quizá a lo mejor buscas dos o tres elementos que sean más o menos parecidos en la temática y tal, pero por la general suelo cambiar bastante. O sea, lo mismo estoy pintando una fruta que un objeto inanimado, que un paisaje. No tengo una cadencia ni un ritmo ni una línea de trabajo concreta, ¿entiendes? Sí. Doncs escolta, sens dubte, jo és una cosa que vull remarcar i convido a la gent no tan sols a que ens segueixi a través de l'estream, sinó que vingui aquests dies a veure l'exposició, perquè de veritat hi ha imatges com per exemple aquesta de la maduixa, que a mi m'impacta perquè gairebé sembla una foto de lo perfectament feta que està i la veritat m'impressiona. En tot cas, aleshores, aquest procés de creació que tu comentaves una mica vas fent, aleshores què és? Vas per un lloc, veus alguna cosa i t'inspira i ho vols plasmar en una imatge? Lo fotografío, depende del tema, ya utilizas el formato, a lo mejor un paisaje en formato pequeño no es consecuente, ¿no? Utilizas formato más grande, pero a lo mejor, no sé, hay un detalle, por ejemplo, que son unas mandarinas de una foto que saqué en la Rambla, estaban en ese momento el fruto y es un detallito muy pequeño, o sea, y te sugiere, en el momento que lo ves te sugiere unos cacharritos, un jarrón que tienes en casa, no vas buscando un tema concreto, ¿entiendes? Es más complicado. ¿Ni algún que sigui especial o que remarcaries? Yo lo que tengo detrás, desde luego, sí, son los que más cariño tengo, desde luego. Sí, porque aparte los he compartido, lo ve la gente, luego la gente opina, les gusta y eso quizá te incita a repetir más ese tema y sí. Son temas, ya te digo, son muy agradecidos, son muy vistosos, quizá es un tema que no está tan visto en el bodegón es más clásico, el bodegón de frutas y con muchos elementos, ¿no? Pero así, elementos sencillos, pues quizá es más rápido, más ágil y se va acabando enseguida, ¿entiendes? No estás ahí. Luego hubo un condicionante bestial que fue el tema de la pandemia. Que claro, salías poco de casa, tenías mucho tiempo para pintar y para olvidarte de mil cosas. Y la pintura para eso es la maravilla de las maravillas, ¿entiendes? Para dejarte la mente en blanco y ponerte a trabajar y no acordarte de nada. Es una manera de maravillas, sí. Ara mateix pels espectadors que ens puguin estar veient, hem comentat que hi ha quadres de paisatges que no es veuen ara mateix aquí. Jo només dono aquest petit tastet perquè, de veritat, us convido a venir algun dia, perquè hi ha bastantes setmanes per poder venir. Me parece que está hasta el 5 de noviembre. Sí, es todo con toda la semana, menos, no sé si es los lunes, que está cerrada la sala. Pero el resto de días está en horario de mañana y tarde, sí.
pràcticament 2 mesos. No hi ha gairebé cap excusa per dir ai, no vaig poder. No, hi ha 2 mesos per poder venir. En tot cas, te volia preguntar per això mateix que comentaves de la pandèmia. Quan vas arribar a la pandèmia, en què et vas fixar? Perquè, per exemple, tots aquells quadres que hem vist per allí, més a la meitat de l'exposició que eren de paisatges, complicat. Muy hipotecado porque podía salir muy poco, entonces es cuando dependes de fotografías que tienes, de ciertas aplicaciones que proporcionan muchas fotos, ¿entiendes? Allí es muy fácil coger y pues, ponértelo en el iPad, hacerlo grande y ponerte a dibujar. Aleshores series com una mena de retratista, no? Perquè busques algo que t'atragui i allò ho plasmes amb el teu estil de dibuix. El retrato es algo que me ha gustado muchísimo, lo que pasa que quizá es más visto este tipo de cosas, ¿no? El retrato es muy concreto de una persona, no sé qué hagas, incluso si quieres hacer algo diferente tienes que hacer algo más monumental, mucho más grande, ¿no? Y luego, claro, ahí tienes una serie de condicionantes físicos de la vivienda, del sitio y todo esto que también es muy de tener en cuenta, ¿no? ¿Y no hay alguna cosa que pensis, mira, siempre me hubiera encantado ir allí y dibujar aquel monumento o aquella cosa famosa o aquel espacio? ¿Hay algún que tienes aquí a la mente? Lo primero, cambiar de formato, empezar a hacer formato grande y pintar el puerto. Tengo muchas ganas de pintar el puerto con todo lo frío que pueda parecer. Pintar muelles y pintar grúas y claro, he estado 42 años en el puerto de Tarragona trabajando, o sea que es algo que siempre me ha llamado la atención, pero claro, requiere formatos más grandes, sesiones de fotografía, de salir y ver días, horas, no es lo mismo, Tarragona tiene unas puestas de sol que son para robarlas, entonces no sé, con el tiempo y una caña, pues mira, iremos haciendo. Se ens dubta la caña. En tot cas, sens dubte t'escolto parlar de Tarragona, no ets d'aquí de Tarragona, però parles amb un carinyo aquí. Jo és que pràcticament som d'aquí, jo vaig vindre així l'any 72 a Tarragona, que han passat anys. El meu nen va néixer a Castelló, però a la setmana estàvem vivint aquí tots, ¿m'entiendes? Los dos hijos que tengo. Y prácticamente, aunque la familia de Silvia es de Castellón, pero era los fines de semana, nos acercábamos, estaba cerquita, pero claro, yo estaba, la vida nuestra estaba en Tarragona toda la vida, claro, y ahora pues aquí estamos, indudablemente, amigos, familia, todo, claro, sí. Un nen una mica famós, si això penseu en el cognom de l'Antonio. En tot cas, ara continuarem parlant un pèl d'aquestes obres i te voldria preguntar per aquest lligam amb Tarragona. Hi ha algun així que sigui un paisatge de Tarragona o alguna cosa que hagis vist a Tarragona que t'agradi molt, aquell quadre? Me gusta mucho la Rambla. El tema de la Rambla, en realidad he hecho nada más un cuadro, pero, bueno, dos. Tengo uno de la estatua de los héroes. Mirando hacia tierra y luego tengo otro del balcón, pero no el balcón en sí, porque creo que es un tema que está muy, muy pintado, sino que tiene en primer plano la escultura del niño con el pato, no sé cómo se llama. Y luego, claro, luego tengo también muchas ganas de hacer fotos que he visto muy bonitas, que haya poca gente cuando está húmedo, cuando está amaneciendo, cuando está húmeda la Rambla, ¿entiendes? Ahí tiene una cantidad de reflejos preciosos, preciosos. Por cierto, como anécdota, cuando pinté el cuadro cuando hice la foto del cuadro de la Rambla, al día siguiente estuve pasando por allí, quería tomar unos apuntes y habían podado todos los árboles. O sea que ya tuve que pasar en la foto que tenía, pero muy bien, sí. Además es el cuadro más grande de la exposición. Sí. Doncs escolta, convidem a la gent que ens pugui estar escoltant a que vinguin a veure aquesta exposició, que vinguin a veure tots els quadres, des del de la Rambla fins al de la Maduixa. Jo, de veritat, el de Maduixa m'agrada. També és que sóc una persona que m'agrada menjar. En tot cas, Antonio Latle, moltes gràcies per haver-nos obert momentàniament les portes de la teva exposició i convidem a tothom, de veritat. Teniu 2 mesos per venir a l'exposició, així que cap mena d'excusa. Jo suelo estar por aquí, el que quiera verlo y que se lo explique un poco, encantado. Cuando quieran. Y a ti muchas gracias por la un placer. Moltes gràcies a Antonio i escolta Toni, jo crec que també és una proposta que ens podem apuntar a l'agenda i també te convido a tu a que la Selva del Camp no pilla tan lluny de Tarragona, així que ja saps.